Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Escucharemos la voz del Señor y entremos en su descanso. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Dador de luz espléndido, arca de luz serena, pasada ya la noche, que en día se despliega. Mensajero de luz, que de luz centellea, no es el alba de tu celo, eres su luz de idea. Más brillante que el sol, todo sin pureza, enciende nuestro pecho, alumbra el alma nuestra. El autor de la vida, desde la luz paterna, sin cuya gracia el cuerpo se sobresalta y quema. A Cristo religioso y a la Padre gloria eterna, que por todos los siglos al Espíritu sea. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta.
Señor, has sacado una alabanza. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho. Has sacado una alabanza enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad.
observando sobre las obras de tus manos, todos los sometiste bajo tus pies. Rebaños de ovejas y todos, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Nosotros, conforme a la promesa del Señor, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los que tiene su morada la santidad. Por eso, carísimos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad con toda diligencia que Él os encuentre en paz, sin mancha, irreprensibles. Considerad esta paciente espera de nuestro Señor como una oportunidad para alcanzar la salud. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmodie para ti. Todo mi deseo y mi voluntad están puestos en la fe, que por nosotros murió y resucitó. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos. Salvación que no libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, revocando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Hará concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamará profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la eternidad.
misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace en el alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Adoremos a Dios, que por su Hijo ha dado vida y esperanza al mundo, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor, Padre de todos, tú que nos has hecho llegar al comienzo de este día, haz que toda nuestra vida unida a Cristo sea alabanza de tu gloria. Escúchanos, Señor. Que vivamos siempre arraigados en la fe, esperanza y caridad que tú mismo has infundido en nuestras almas. Escúchanos, Señor. Haz que nuestros ojos estén siempre levantados hacia ti, para que respondamos con presteza a tus llamadas. Escúchanos, Señor. Defiéndenos de los engaños y seducciones del mal, y presérvanos de todo pecado. Defíjanos, Señor. Contentos por sabernos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que has querido que el testimonio de los mártires sea el honor de todo el cuerpo de tu Iglesia, concédenos que el martirio de San Ignacio de Antioquía, que hoy conmemoramos, así como le mereció a él una gloria eterna, así también nosotros nos dé a nosotros valor en el combate de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, con esa piedra nuestras Amen.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Por encima de razas y lugar,
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos todos ustedes, queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. De un modo especial recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos del Colegio México, el bachillerato. Nos unimos a su plegaria, a su acción de gracias, y le pedimos al Señor que por intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda a esta comunidad educativa cuanto con fe le pide. Esta Santa Misa de las 9 de la mañana, que preside el venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica, la ofrecemos fundamentalmente por nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. Esta mañana de sábado se unen a nuestra alabanza y acción de gracias, como lo hacen cada 8 días, los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California, en los Estados Unidos de América, y en el Bajío, Guadalajara, también quieren alabar a Dios y pedir la intercesión de Santa María de Guadalupe en sus necesidades. El día de hoy estamos celebrando la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, del cual reflexionaremos brevemente en la homilía. Antes de acercarnos a celebrar los santos misterios, reconozcamos con humildad y sencillez nuestros pecados y pidamos a Dios perdón por ellos. Tú que eres el defensor de los pobres, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres el refugio de los débiles, Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres la esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que embelleces el cuerpo sagrado de tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, concédenos que el glorioso martirio que hoy celebramos, así como dio a San Ignacio de Antioquía eterno esplendor, nos dé también a nosotros protección constante. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes, de que ellos heredarían el mundo, no dependía de la observancia de la ley,
sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: Te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser Padre de muchos pueblos conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Se acordó de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham y sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor nunca olvida sus promesas. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, cuando el apóstol San Pablo, utilizando el ejemplo de Abraham, contrapone fe y obras, como escuchamos en la primera lectura, no está queriendo decir que no tenemos que actuar y obrar bien. Jesús dijo que no es el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que entrará en el reino de los cielos. Lo que contrapone el apóstol San Pablo es la fe en Cristo con aquel aferramiento espiritual a la observancia de la ley de Moisés como causa de la salvación. Una vez más nos resume su doctrina: no fue la observancia de la ley, sino la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Al encontrarse con Dios, que da la vida, Abraham creyó, y eso fue lo decisivo para él. La fe no se nos puede quedar solo en un asentimiento intelectual de las verdades que Dios ha revelado. La fe nos ha de llevar a aceptar en nuestra propia vida a aquel que es el autor de la revelación. Solo a partir de entonces, no solo nos quedaremos con la mente llena de verdades aceptadas, sino que la salvación será nuestra, pues habemos permitido que Dios haga que nuestro corazón se convierta en una verdadera morada suya. Entonces podremos escuchar su voz y ser obedientes a ella. Entonces seremos realmente un signo del amor de Dios para nuestros hermanos. La persona de fe no solo ha de proclamar el nombre de Dios con los labios, sino con la vida misma, pues con sus obras dará razón de su esperanza, de tal forma que no quede como esclavo de lo pasajero, sino que se convierta en un continuo peregrino hacia una vida cada vez más perfecta en Cristo Jesús y más servicial hacia su prójimo. Aquel que hable hermosamente de Dios, pero que viva desencarnado de la realidad o despreciando a su prójimo, no podrá decir que en verdad haya depositado su vida y su fe en Dios. Hermanas y hermanos, la ley es buena, pero no es la ley la que salva. Todo es gracia, don de Dios para Abraham, pero también para nosotros. Haremos bien en imitar a este hombre que abrió totalmente a Dios su corazón, que nos dio un ejemplo admirable de fe contra toda esperanza y contra toda apariencia. Dios le cumple
las dos promesas que le ha hecho, que tendría un hijo en una situación bien difícil y que pertenecería a él toda la tierra de Canaán. Dos situaciones, dos promesas que parecían imposibles de conseguir. Sin embargo, Abraham creyó y fueron posibles. No podemos olvidar, mis hermanos, que Abraham, cuando Dios le llamó a salir de su tierra y de su parentela para ir al lugar que Él le indicara, no era un niño, no era un adolescente, no era un jovenzuelo, no era una persona adulta, sino ya una persona de tercera edad, 70 años, y él conocía todo aquel territorio. Con su padre Teraj, que era comerciante, había recorrido todo este territorio y a más de 1,000 kilómetros. Él sabía que no había ninguna tierra que manara leche y miel, y sin embargo, él le creyó a Dios. Él sabía que era un hombre anciano, que estaba casado con una mujer estéril, anciana como él. No podían tener hijos. Dios le hace una promesa de una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, incontable como las arenas del mar, y Abraham le creyó y por eso fue justificado por su fe. Hermanos, en el Evangelio de hoy el Señor quiere prevenirnos contra la apostasía, pues la voluntad de Dios Padre es que creamos en Aquel que nos ha enviado. Y por eso nos hace caer en la cuenta de algo bien importante. Fuera de Cristo no hay otro nombre en el que podamos salvarnos. Por eso aquel que niegue a Cristo estará poniéndose en un grave riesgo de no alcanzar la salvación eterna. Ante nuestras propias faltas, hemos de saber arrepentirnos, sabiendo que el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos si volvemos a Él con un corazón sincero y arrepentido. Si en verdad queremos dar un auténtico testimonio de nuestra fe, dejémonos poseer y guiar por el Espíritu Santo para que Él dé testimonio de Jesucristo desde nosotros ante cualquier persona que nos pida razón de nuestra esperanza. Y la Iglesia, que vive en una continua conversión, celebra la Eucaristía no solamente para que escuchemos su voz como discípulos descuidados, sino para que aprendamos a confesar nuestra fe en medio de las diversas estructuras y ambientes de nuestro mundo, procurando ser fermento de santidad en él. La Iglesia, o sea, nosotros los bautizados, nos encaminamos hacia la plena realización en medio de momentos de angustia, de persecuciones y de muerte. El camino de la Iglesia es el mismo camino del Señor: llegar a la gloria del Padre pasando necesariamente por el Calvario. Por eso debemos armarnos de valor en el Espíritu que hemos recibido y no claudicar en el testimonio que debemos dar de nuestra fe. Así sea ante gobernadores y reyes, ante poderosos, muchas veces llenos de corrupción y de maldad, no podemos hacer componendas en el Evangelio para evitarnos su rechazo o sus amenazas de muerte. El Espíritu de Dios siempre estará con nosotros para transformar nuestra vida en un auténtico testimonio del amor salvador de Dios en el mundo. Por tanto, mis hermanas y hermanos, no apaguemos al Espíritu de Dios que habita en nosotros como en un templo. Dejémonos más bien guiar por Él para que desde la Iglesia el mundo llegue a conocer el amor que Dios tiene a todos y el llamado que nos hace para que lleguemos a poseer los bienes definitivos. Hoy estamos celebrando una memoria muy especial, la memoria de San Ignacio, obispo de Antioquía y mártir, discípulo del apóstol San Juan.
fue el segundo sucesor de San Pedro en la sede de Antioquía, siendo condenado en tiempo del emperador Trajano al suplicio de las fieras y trasladado a Roma, donde consumó su glorioso martirio. Durante el viaje, mientras experimentaba la ferocidad de sus centinelas, semejante a la de los leopardos, escribió 7 cartas dirigidas a las diversas iglesias, en las cuales exhortaba a los hermanos a servir a Dios unidos con el propio obispo y a que no le impidiesen el poder ser inmolado como víctima por Cristo por las fieras salvajes. Y así escribía: por favor, no le vayan a pedir a Dios que las fieras no me hagan nada. Eso no sería para mí un bien, sino un mal. Y cualquiera que oyera estas palabras diría: este está loco. Sí, y está loco por Cristo. Yo quiero ser devorado, molido como trigo por los dientes de las fieras, para así demostrarle a Cristo Jesús el gran amor que le tengo. Y cuando yo llegue allá, lleno de miedo, no me vayan a hacer caso si digo que ya no quiero morir. Que vengan sobre mí fuego, cruz, cuchilladas, fracturas, mordiscos, desgarrones, y que mi cuerpo sea hecho pedazos con tal de poder demostrarle mi amor al Señor Jesús. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Esto sucedió el año 110. Dios nuestro Padre, mis hermanos, nos conceda, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, a quien esta mañana venimos a saludar hasta su casita sagrada, y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de conocerlo, de saber más de Él y de amarlo mediante su palabra, mediante los sacramentos y en nuestro prójimo, de tal manera que aprendamos a escucharlo para vivir conforme a sus enseñanzas, a darle culto con un corazón sincero y a servirlo con una verdadera fe traducido en obras de un auténtico amor fraterno. Así sea. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres, diciendo: escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, presbíteros, religiosos y religiosas y laicos reunidos en el Sínodo Episcopal, para que Dios se digne visitarlos con su gracia, iluminarlos con su espíritu y revestirlos de su fuerza para que puedan encontrar una respuesta adecuada a las necesidades pastorales de las familias de nuestros tiempos. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que las transformaciones que se producen en el mundo aprovechen para el bien de todos los hombres. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que los enfermos incurables no pierdan la esperanza en los bienes eternos. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por todos los peregrinos del Colegio México Bachillerato, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que Dios conceda a todos sus fieles un amor a la Iglesia y un deseo por su unidad, semejantes a los que resplandecieron en San Ignacio de Antioquía, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Acoge, Señor, nuestra oración,
puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchada en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta con agrado, Señor, la ofrenda de nuestro servicio, tú que recibiste a San Ignacio como trigo de Cristo, como pan purificado, por los sufrimientos del martirio que padeció, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con
Levantemos el corazón. Lo debemos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, los padres sinodales, nuestro obispo Norberto, los obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Ignacio de Antioquía, mártir, y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Que el pan celestial que hemos recibido al conmemorar el martirio de San Ignacio de Antioquía nos dé, Señor, nuevas fuerzas para que con las palabras y las acciones nos manifestemos como verdaderos cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Al bendecirlos ahora a todos ustedes, quiero bendecir de un modo muy especial a los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta esta basílica. También tengo la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. Que el arraigadísimo Dios por quien vivimos, que en su providencia amorosa envió hasta este lugar a Santa María de Guadalupe para anunciarnos su amor, compasión, auxilio y defensa, los llene con la abundancia de sus bendiciones y les conceda los dones espirituales y materiales de su protección. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares.